En otro caso, los arcos de seguridad que se construyeron en administraciones anteriores, hoy son centros de mando para diferentes corporaciones policíacas. Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que estos lugares están funcionando. Incluso la Guardia Nacional tiene áreas destinadas para el trabajo que realiza en la entidad poblana. El gobernador dijo que desde estos arcos de seguridad se hacen revisiones policíacas, incluso fiscales. Y en esos lugares incluso ha habido detenidos.